Hello, hello. Good evening. Hi. Hi. Hi, teacher. Hello, hello. Okay, ya estamos por aquí. Ya veo hello. A varios. Hello. No. Bien, vamos a esperar a los que hacen falta. Encendamos cámaras. Escribimos el nombre completo. Esto lo entiendo. El padre entró en un rapero, ¿no? Es un rapero. There we go. Estaba viendo el chat del grupo. Veamos. Grupo de 7 a... A 8, ¿cómo estamos? Dice, ya pueden inscribirse en el siguiente módulo, inglés principiante 2. Ah, ok, perfecto. Creo que hasta ahí se quedó el chat, ¿verdad? 5:19, de ahí no hay como más comentarios. Recuerden, cualquier cosa, consulta que tengamos, ahí estamos entre compañeros ayudándonos. Y de igual manera, si hay algún tipo de ausencia a la clase, podemos hacerlo en el chat. There we go. Ok, estamos bien. En chat no veo comentarios. Here we go. Listen, class. Vamos a terminar ahora la actividad que no pudimos concluir ayer, que era con los números. Numbers from 11 to 103. Estábamos viendo la pronunciación, estábamos viendo incluso cómo expresar la edad. How we express age. Remember that this is part of the personal information. Okay. So before we continue with that activity, we are going to review the topic. Vamos a repasar la pronunciación. Here we go. Les muestro ahorita la imagen. Same picture that we are going to review. Look at this picture. Here we go. En punto. Empezamos la clase. Muy bien. Aquí está. Speaking. This is a speaking activity. We are going to review numbers and ages. Numbers. How do we pronounce numbers? Here we go. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Let's continue. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70. También podemos decirlo como 70, 80, 90. 100, 100, 100, 101, 102, and 103. Otra vez los repito y los escuchamos. 11, 12, 13. Acuérdense que la entonación en la segunda sílaba sube. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One more time, 30,
40, 40, 50, 60, 70, o podemos decir 70, 70, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Si se fijan, no nos va a tomar más de 10 minutos pronunciando, ¿verdad? Pero les muestro. We are going to practice. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a irnos a Vocaroo.com. Vocaroo.com. Les muestro. Don't worry, si alguno tiene problemas, digamos, teacher, no lo puedo grabar, teacher, voy en camino a casa, no me está funcionando, don't worry. Pero la idea es que la mayoría o todos lo hagamos. ¿Cómo hacemos? Vamos a Google, ahorita les muestro, just give me one second. Google.com, aquí estamos. Google.com. Y vamos a utilizar esta herramienta bastante. Así que nos vamos a Vocaroo. Vocaroo. Es el primero que nos aparece, ¿ok? The first one, vocaroo.com. Aquí está. We click there and we are going to find this. Miren, encontramos nuestro micrófono. La primera vez que ustedes usan este website, les va a pedir... le va a solicitar si le permiten a la página utilizar su micrófono. Tenemos que darle sí para que nos deje grabar nuestra voz. Y nosotros le damos no permitir, no nos va a grabar nada. Ok, les muestro nuevamente lo que vamos a hacer. Cargo mi página, ahí está. Y yo empiezo a leer los números. I click here. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y así lo voy a leer todos, ¿ok? Una vez yo finalizo, le doy stop y le doy guardar y compartir. Si se fijan, me genera un enlace, a link. I click here, me doy acá para compartir, visito la plataforma, acuérdense que estamos en la sección 3 y nos pide que bajo el video, la sección 3.8, 3.8, numbers and ages, nos pide que comentemos acá en el discussion box, en la caja de discusiones. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a darle a post y nos pide un título. Pongamos numbers from 11 to okay, 103. ¿Cuál va a ser el comentario que van a poner acá? El enlace. Y le damos enviar, submit. Y aquí va a estar, miren, aquí está mi comentario. A mí me van a aparecer su nombre y su enlace para que podamos comparar cómo pronunciamos ahorita. Imagínense, vamos ya en el módulo del avanzado y ustedes quieren ver y recordar cómo pronunciamos. O a mí me sirve para ir y escucharlos de uno en uno y tal vez hacer cualquier corrección. ¿Está claro lo que vamos a hacer ahorita? Is it clear? ¿Está claro, clase? Yes or no? Traté de solo para aclarar en el video número uno, para decir que nos tenemos que mandarlo. Section number three, sección número tres. Numbers and ages. Okay. Numbers and ages. Y la página se llama Vocaroo.com. Vocaroo.com.
It's quite easy. Great. Mientras lo hacemos, mientras trabajamos, let me see. Vamos a estar acá, lo voy a dejar en la sala principal. Please, no activemos el micrófono porque si no, les va a salir a sus compañeros lo que ustedes están hablando. Entonces, tomemos from 5 to 10 minutes. Creo que 10 minutos es lo más que puedo darles. Voy a poner el cronómetro de 8 minutos. Cuando terminen los 8 minutos, consulto si ya todos terminamos, ¿ok? Si necesitan ayuda, escríbanme en el chat para que no salga en la grabación y que sus compañeros no tengan que volver a grabar. Ok, questions. Andrea, tell me. Hi, teacher. Tengo una pregunta. Es que si yo no voy todavía por ese paso de selección, solo puedo grabar el audio y después subirlo, porque ahorita todavía no sí, he llegado, claro, hasta la lección 3. La sección 3, sí, claro. Acuérdense que nosotros solo vamos a comentar. Hay un blog de discusión. Dejen su enlace ahí. El enlace es lo que necesito, ¿ok? So don't worry. Very good job. Don't worry. Here we go. Ok. Vamos a poner el cronómetro de 8 minutos. 8 minutes. Al finalizar los 8 minutos, paramos la actividad. Ok. Here we go. Just give me one second. Ok. Ready? Here we go. Pueden empezar a trabajar con él, con la grabación. Ahí están. La imagen que les envié ayer, ¿ok? La imagen que les compartí en WhatsApp. No sé si necesitan que la envíe nuevamente. ¿No? Yes. Do you need me to send the picture again? Or not really? Si no, ahí está. Ahí está la imagen en WhatsApp. Y vamos a trabajar ahorita. Okay, go class. 8 minutes. Start working now.
Una preguntita, yo no escucho nada, profe.
Okay, time is over. Chicos, ¿por qué no hablaba? Porque estábamos grabando, entonces no quería que esta grabación o lo que yo dijera salga en su grabación y que tuvieran que volver a grabar. So don't worry, listen. Esta es una actividad que vamos a hacer bien seguido. No se preocupen, algunos quizás no entraron a tiempo o no escucharon la indicación, pero nos estábamos grabando. Bien, I'm going to check. Vamos a revisar los que pudieron poner el post. Si no, rápidamente les voy a explicar cómo postear. Veo ahí Jenny. Jenny ya puso su enlace. Muy bien, Jenny. Jenny ya puso su enlace con su grabación. Recuerden que nos tenemos que ir a la section number. Ay, 3. Quiero ver. Ahí está. Ya veo varios comentarios. Muy bien a los que pudieron comentar. Aquí está. Ya los estoy viendo. Vamos a tomar el tiempo para revisar los audios, ¿ok? There we go. Creo que me salí, lo grabé, pero no lo envié. But don't worry, pero ya tienen la idea de cómo grabarse, ¿verdad? Así que si se fijan, no toma mucho tiempo. Hoy les di creo que demasiado tiempo porque era la primera vez. Próxima vez, 5 minutos y hacemos la actividad rapidísimo. Very good job. Los voy a estar escuchando y luego les digo qué tal se escuchan en audio, ¿ok? Creo que muy bien. There we go. Veamos, what is the topic for today? Look at the topic. Hoy sí, ya todos relajados. Si no pudieron comentar ahorita con el enlace, pues tómense tal vez el tiempito o durante la clase o después que termine. Miren, section number 3, it's about where are you from? Personal information. Wilson, do you have a question? ¿Tiene preguntas, sí. Wilson? Dígame. Sí, sí, perdón. Me quedé en la parte del Boca Room, ahí sí me perdí para subirlo a la... Para la plataforma, muy bien, ahorita sí, sí. Les explico, perfecto, no, pero qué bien que lo hicieron, todos lograron pues llegar hasta esa parte. Boca Room, ahorita les comento. ¿Les generó un enlace? Sí. Sí, muy bien, aquí está. Si se quedaron en esta parte, copiamos el enlace que aparece acá, dándole clic aquí. Ah, ok. El enlace se ha copiado. Y luego solo con darle clic. Aquí esta parte, okay. Aquí. Y ya ese enlace es el que voy a pegar acá. Okay. Agregar un post. Recuerden que este es el tema. Este es el numbers from 11 to 103. Ahí está. Ahí veo ya, miren. Los que me han puesto su comentario. Aquí sí, dice que fue Jacqueline. Ajá, aunque miren, aquí me aparece. Jacqueline. Ah, okay. Ajá, no importa. Si ustedes no agregan su nombre, yo sé de quién es, porque. Ah, muy bien, aquí está Héctor. No hay problema, porque está en la misma sección. Y así comentamos en nuestro post. Ok, there we go. Si se recuerdan, ya estuvimos viendo en la clase del viernes, on Friday, estuvimos viendo un tipo de preguntas. Ok, yes, no questions. Respuestas, en este caso preguntas, questions, que yo puedo responder con un sí y con un no. Estamos bien ahí, ¿se acuerdan de ese tema? Yes, no questions. Are you from California? Y decíamos, no, I am not. Les muestro rápido el cuadrito para que, si no se acuerdan, aquí está, miren. Preguntas que respondemos con sí y con no. Yes and no. Bien. En English tenemos otro tipo de preguntas. Con el presente simple, with the simple present, we are going to find this type of questions. Questions that are going to start with a WH word. Preguntas que van a iniciar con una palabra, en este caso se le llaman WH, palabras con WH. Por ejemplo, where are you from? ¿Con qué palabra inicia? Con where, where. What is your name?
Miren, ¿con qué palabra inicia? Con una que va con W, H. Where do you live? How old are you? Sí, es cierto que esta no sigue nuestra estructura de WH, pero está en nuestro grupo. Miren, diferentes tipos de preguntas. Let me ask you, class. ¿Puedo responder todas estas preguntas con un yes and no? Where are you from? Yes. What is your name? No. No. Where do you live? Yes. How old are you? No. No. ¿Qué significa? Estas preguntas tratan de recopilar información completa. No puedo responder con un sí y con un no. Necesito dar respuesta completa. Where are you from? I'm from El Salvador. What is your name? My name is... Where do you live? I live in San Salvador. How old are you? I am 32. Claro, todas estas preguntas necesitan información completa y todas las vamos a responder con verbo to be. Verb to be. ¿Cuál es el verb to be? ¿Se acuerdan todavía? What is the verb to be? Am. Is. And are. Las respondemos con am, is, and are. Ok, so this is the topic for today. Vámonos a ver esta información. Here we go. In the platform, vámonos a la plataforma. There you are going to find. Please, don't forget your microphone. Sus micrófonos, chicos. Please, please, please. Aquí están algunos ejemplos y explicación. Miren, WH words with the verb to be. Let's listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. Okay, let me stop here. Look. Estas son las palabras o el grupo de palabras que le llamamos WH words. ¿Cuántas son? Me ayudan a contar. How many words do we have? Six. There we go. Six. No olviden ese número. Six words. How. ¿Cómo le llamamos a este grupo de palabras? ¿Cómo le llamamos? WH. Words. Palabras WH. WH words. Así se le llama. Okay, let's continue with the information. On your screen, you can see these words displayed. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's
very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. There we go. Okay, let's look at this information. Aquí nos vamos a quedar en la plataforma. Question is, he's my... Look at this information. La información que tenemos acá son, let me see how many examples. 9. Tenemos 9 ejemplos. 9 examples. Probably you already know. ¿Cuáles hemos repasado ya en clases? Let me see. Ayúdenme a... What's your name? Bien, Jenny. Excellent, Jenny. Ah, class. Where are you from? Where are you from? Ya se la pueden. And How are you today? ¿Será que ya la podemos? How are you? How are you today? Todos los días. Todos los días. How are you, class? Así que esta... No vamos a profundizar. Good, dicen. Muy bien. Esta ya la sabemos. How are you? Ya también la podemos. ¿Cuál otra hemos repasado? How old? Tal vez repasamos how old are you. Y no para otra persona. But it's the same. How old are you? How old is he? Ok, vámonos con la primera. Look. Number one. Who's that? He's my brother. Who's that? He's my brother. Repasemos esa ahorita. Who's that? He's my brother. Who's that? Who's that? Who's that? Who? Who's is? Is equals to? Oops. It's like this. Who's? Miren, es la forma corta de decir. Who is? Who? Who's? Who is? Who's? Y significa quién. ¿Quién? Who's that? ¿Quién es ese? Who's that? Who's that? Y teníamos la respuesta. He's my brother. He's my brother. Forma corta, miren, he's my brother. O puedo decir, she is. Digamos, my, pongámosle friend. She's my friend. That is my brother. She's my friend. ¿Quién es? Ella es mi hermano. Ella es mi hermano. Ella es mi amigo. Muy bien. Practiquemos. Let's practice. Is that? Y vamos a responder. Hagamos que la vez pasada. Okay. Es que me... Ok, thank you, aquí estoy de regreso, don't worry. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los comentarios? Let me see, ¿qué dice el chat? No se escucha, imagina TV. Ok, aquí estamos, don't worry. No se olviden su micrófono, solo cuando participemos lo activamos y luego lo apagamos para que no nos pase eso. Ok, who's that? Let me see. Les pregunto y ustedes responden. Class, who's that? Who's that? Who's that? He's my brother. Really? Miren quién está en la pantalla ahorita. Who's that? Oh, ella. She's my friend. Oh, she's my friend. Podemos decir, she's my classmate. También es mi compañera de clase. Or she is Jacqueline. Muy bien. Veamos a alguien más. Who's that? Who's that? Say hi. Who's that? Ya vieron que está por ahí. Who's that?
is. She is Jenny. Jenny. ¿Qué más podemos decir? She is Jennifer Carolina. She's Jennifer Carolina. She is my classmate. She is my friend. Probablemente, ¿verdad? Bien. Now let me show you who's that. Respondamos. Who's that? He's my classmate. ¿Qué más? He's Enrique. Very good. Who's that? Look, díganme, who's that? Who's that? She's Fatima. She's my classmate. She's my classmate. She's my friend. She's my friend. Okay. Who's that? Hi. Who's that? She's Carolina. She's Carolina. She's my friend. She's my classmate. Who's that? She's my classmate. Entonces, esta pregunta va dirigida a cosas, personas, o a qué se les viene a la mente. ¿Ah? Personas. Who is that? ¿Quién es? That. He's my brother. He's my classmate. She is my classmate. ¿Estamos claros hasta acá con esta pregunta? Who's that? Yes? No? Yes. Yes. Look at the other one. ¿Qué más tenemos? How old is he? ¿Cuántos años tiene? How old is he? How old is she? Next question. I'm sorry. Once again, tuve que hacerlo. No importa, chicos. Perdón si a veces silencio todos los micrófonos porque no puedo identificar quién en sí es, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué era how old? Miren. How old are you? Ya la podemos responder. I am. But in this case, vamos a responder how old is he, o también podemos usar she. ¿Se acuerdan que tenemos que responderla con el verbo to be? We need to answer with the verb to be. ¿Y cómo respondemos? Aquí está, miren. He is, pongamos 28. Or we can say, she is 34. Ejemplo, ¿verdad? How old is he? How old is she? And look, aquí está el verbo to be, miren. Is and is. Y en mi otra pregunta también está, solo que en forma corta. En mi otra respuesta, I'm sorry. He's, she's. ¿Ok? Aquí también podría usar la forma corta. He's 28. She's 34. There we go. Now, let's go back and look at the other question. Miren la otra pregunta. What's he like? What's he like? Aquí estamos, esta. What's he like? What's she like? Y miren el comentario. He's very nice. She's pretty. Podríamos decir, what's he like? Esta es otra pregunta que nosotros vamos a usar para conseguir información. Miren el tipo de información. Here we go. What's he like? Ok, aquí está. What is, o puedo usarlo en forma corta, what? What's she like? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta persona? Que estoy buscando encontrar la información de cómo es esta persona. What is he like?
Y aquí voy a ocupar adjetivos para describir a la persona. What is he like? He is funny. Ah, él es divertido. What is she like? She is pretty, tal vez. She's pretty. Y muchos otros adjetivos que podamos usar. Otro ejemplo, he is smart. Serious, pongamos esta. She's serious, una chica seria. Y los adjetivos que ustedes puedan usar. Funny, pretty, smart, smiley, intelligent, serious, y cualquier otro adjetivo. What is he like? What is she like? ¿Cómo es? Si se fijan, no estoy describiendo apariencia física. No, solo quiero saber cómo es la persona. Porque la pregunta para describir apariencia física sería what she looks like, cómo se ve ella. Pero ahorita solo queremos saber cómo es la persona. What is he like? What is she like? He is funny. He's funny. She's pretty. ¿Ok? Acuérdense, podemos usarlo en la forma corta. ¿Cómo es esta persona? Look. Tenemos ahora who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Who? I am going to use who para preguntar quién. Similar a la primera pregunta que tengo acá. Who es quién es. Y pongamos otro ejemplo acá. ¿Quiénes son ellos? Who's that sería para singular. Y para plural podemos decir who. Aquí se la voy a escribir. Who are they. Eso es para referirnos o preguntar quiénes son ellos en plural. Singular, who's that? Plural, who are they? Ok, es la misma pregunta. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Let's go back to the picture. ¿Qué más tengo acá? Where are they from? Where are they from? It's the same as this one. Es lo mismo que les diga, where are you from? Aquí está, miren. Where are you from? Es para singular. Y esta es para plural. Where are they from? Y tenemos la última. What's Rio like? ¿Cómo es o cómo luce Rio? En este caso creo que es Rio de Janeiro. Y va en este grupito para preguntar sobre lugares. What's, digamos, USA like? ¿Qué me podrían decir? What is USA like? ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Cómo lo describirían? What's USA like, class? It's big. It's big. Muy bien. It's, ¿qué más? It's beautiful, it's, probably, right? It's beautiful. It's an expensive place, expensive country. Es un país muy caro, tal vez. Entonces, si se fijan, puedo usarlo para personas y para lugares. Y también podría usarlo para cosas. También se puede. What's it like, tal vez. ¿Cómo luce eso? ¿Cómo es su teléfono? What is it like? Solo que usaría el pronombre it. ¿Cómo es su teléfono? Ah, it's big, it's black, it's a smartphone. Y estamos describiendo también cosas. Entonces, what's and like lo puedo ocupar para personas, para países o cosas, y para objetos también. Ok. Preguntas, questions about this. Preguntas sobre esto, chicos. Creo que estas tres no las habíamos usado. ¿Cuándo voy a ocupar who? When are we going to use who? Con personas. When. With people in order to ask about quién. ¿Quién es?
¿Quiénes son ellos? Who in Spanish means quién. Who en español significa quién. How old. ¿Para qué voy a ocupar esta expresión? How old. How old. Para preguntar la edad. Muy bien. Edad de un grupo de personas, ¿no? Individualmente. What's and like. La combinación de what and like, ¿para qué me sirve? Para preguntar cómo es alguien en el sentido de como de características, no de condiciones. Perfecto. No físico, sino cómo es en sí, la esencia de la persona sí. O del lugar. Muy bien. Teacher, excuse me. Tell me. Me has dicho una consulta. Cuando uno pregunta de cuántas, por ejemplo, cuántas rosas tiene una persona, ¿cómo se aplica? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuántas rosas? ¿Rosas, rosas, la flor? Ah, ¿cuántas flores tiene, por ejemplo? Vaya, podemos usar, si se fijan, how old are you, está preguntando cuántos años tienes. En este caso, preguntan por edad. Y aquí podemos usar how y vamos a agregar how many. ¿Cuántas? Esto es para cuántas. Miren, how many roses tienes, do you have? Así sería nuestra pregunta. How many roses do you have? Solo que es una estructura como un poco diferente, pero siempre ocupando how. How many es para cosas que podemos contar. How many roses do you have? Cierto, sí. Mm-hmm. Pero cuando preguntan how many dinero, how many. Ah, si es cuánto dinero, como el dinero no puedo contarlo porque es una categoría. Voy a ocupar how much. Y luego money. How much money do you have? Pero esto sí lo vamos a cubrir. Don't worry. Esto también, este tema también se ve. El uso de how many and how much. Cosas contables, cosas que no se pueden contar. Pero ahí está el ejemplo para que nos quede, ¿ok? Very good job. Questions. ¿Otra pregunta? Questions about this? Una duda nada más, pequeñita. Yeah. El what's he like. El like específicamente en esas estructuras funciona nada más como, solo en esta estructura. O en, porque en otro contexto tenía entendido yo que era como gustar o algo por el estilo. Ajá. O algo por el estilo, como gustar o algo por eso. Sí, pero en este acuérdense que aquí la estructura es what más like. Uh-huh. Pero solamente en esta sería el... más like es como luce la persona. Queremos decir que te gusta, porque es verdad, el verbo like puede ser gustar. ¿Qué te gusta? Preguntémosle a alguien qué te gusta. Sería what do you like. Miren, cambia la estructura. What do you like? Y acá no llevo ningún auxiliar en what is USA like. Mm-hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Any other question? Otra pregunta. Si no, vamos a tomar captura de pantalla y se lo voy a compartir en el chat ahorita. Don't worry. No se preocupen si no copiaron. Ahorita lo comparto. And remember, podemos verlo en la plataforma nuevamente. Let me see. ¿Quién tiene mala señal, chicos? Ahí estoy viendo en el chat. Okay, here we have the information. ¿Ya la recibieron? Vayan a chequear WhatsApp, ya les envié la imagen. Did you receive it? Yes. Very good job. Okay, let's go to the platform. Veamos que tenemos en la platform in regards to this topic. We are going to have this exercise. Vamos a completar este ahora. Complete the conversation with WH
questions by selecting the correct question. Vamos a completar utilizando la respuesta completa. But before we complete, antes de completar, voy a poner en grupos para ver cómo les sale a ustedes este ejercicio. Here we go. Trabajemos en parejas, váyanse a la section number 3 y buscan el ejercicio para que puedan trabajar en parejas. ¿Cuál es? Let me see, is section number 3, el 3.11, please, 3.11. Si pueden compartir pantalla sería perfecto para que vayan viendo cuál es la opción correcta. Okay. Y luego volvemos y en grupo revisamos las respuestas. Here we go. Is it clear what we're going to do? ¿Está claro? Sí, sir. Tell me. Yo como lo, en el teléfono no me puedo estar metiendo así en un lugar y en otro. Lo impreso. No es de verdad. Uh-huh. Ok. Gracias. Lo voy a poner en grupos por si uno no puede compartir. Pues tal vez uno de los cuatro pueda. Grupo de cuatro. Aquí vamos. Go class. 5 minutes. No, mucho tiempo. Si es en grupo, les va a tomar menos. 2 minutos, 3 minutos para compartir. So here we go. 3 minutes and then we come back. Go, please. ¿Qué dice? Oh my God. En la A, ¿qué pregunta? ¿Quién es él? ¿Usted? ¿O ahí en la A, ¿qué pregunta? ¿Cuál es su nombre, verdad? Sí. What is his name? I think his name is Chin-Ku. El otro dice, el otro es que pregunta que si es de China. Ajá, sería where's from China. Sí. Ajá, okay. Pero no puede decir la captura, como para ver, o cómo es que se va a autocompletar. Ok, ¿cómo van? ¿Cómo van con este grupo? Yo creo que ya lo habían complementado, teacher. Ok, entonces solo repasemos. Don't worry. Aquí vamos. Look, tenemos conversation number 1 and conversation 2 and 3. Identifiquemos. Number 1. Look. Y tenemos la respuesta. He is a new student. ¿Qué creen que nos está preguntando? Él es un nuevo estudiante. Who's that? Where is he from? Or what's his name? ¿Quién es él? Yeah, he is a new student. Así tratemos de completar tal vez la conversación 1 y 2 por el tiempo, ¿ok? Start working, please. Trabajemos. This is a very easy job. Go, please. Ajá, tell me, André. Mi compu no me deja hablar. Ah, okay. Okay, entiendo, André, el micrófono. Really, ¿qué será que pasa, André?
Bueno, pero en la asistencia, don't worry, ya, ya la voy a tomar y ya sé que está aquí Andrea, ¿ok? Thank you. You're welcome. Okay, keep on working. What happened, José Enrique? Ya lo complementé. Muy bien, no hay problema. Okay. Okay, time to come back. Okay, very good job. You know? Don't worry. No, no se preocupen si no terminaron. Don't worry. Remember that we still have one class. Todavía tenemos una clase mañana. Y vamos a hacer repaso del midterm exam y vamos a finalizar este tema. Okay, don't worry. Excuse me, ¿verdad que hasta mañana tenemos para terminar de completar la sesión 3? Es lo que nos indicaron, pero si quieren el jueves todavía tenemos para enviarlos, porque los viernes se envía el resumen. ¿Mm? Okay, teacher, thank you. You're welcome. Don't worry, class. Teacher, y ahora no va a pasar lista. Uh-huh. Sí, es la última actividad. Por eso les decía, don't worry si no terminamos. Mañana podemos chequear ese contenido, okay? Let me see. Say here or present if you hear your name. There we go. Todavía tenemos 2 minutitos. Okay, Andrea Michelle. Present. Very good job, okay. Wait. ¿Hoy qué día es? Es el 13. There we go. Andrea Nicole Ramos. Andrea Raquel Escobar. Brian Ernesto Elías. Diana Gabriela Escobar. Diana estaba por ahí, ¿verdad, clase? Andrea, ahí está. Muy bien, Andrea Nicole, ya puse la asistencia. ¿Quién puede revisar el chat de Zoom y me indica, porfa, si Andrea andaba por ahí? Diana, perdón, Diana. Fátima Elisa Marroquín. Here, teacher. Very good. Glenda Elizabeth León. Gloria Carolina Martínez. Present. Very good. Héctor Adalberto Velado. Present, teacher. Okay. Iris Yolanda Calderón. Jacqueline Rebeca Cermeño. Here. Okay. Jorge Alberto Ramos. Present, teacher. Excellent. José Enrique Orellana. Present, teacher. Excellent. Catherine Roxana Sandoval. Marcia Beatriz Lobos. Present, teacher. Excellent. María Elena Ibarra. Miriam Edith Trigueros. Present, teacher. Excellent. Sandra Carolina Méndez. Present. Great. Wilson Javier Flores. Present. Excellent. And Jenny Carolina Ardón. Present, teacher. Great, Jenny. ¿Alguien que no lo haya mencionado o no pudo encender su micrófono? Nobody? Let me see. Andrea Nicole, ahí está, present. Diana, aquí está. Yes, Diana was here in the class. Aquí estuvo en la clase. Okay, Diana. Great class, don't worry, no se preocupe si no finalizamos el ejercicio, vamos a revisarlo con más calma, con más explicación el día de mañana, ¿ok? Finalicé. You didn't. ¿Sí finalizó, Sandra? Sí. Oh, wow, sí. That was fast. También José Enrique me dijo, I finished. Sí, teacher, el único que yo no he podido finalizar es el 3.4.
porque sigo con los de la clase del viernes. Ah, muy bien, si quieren mañana hacemos un repaso en general de ese contenido y lo completamos. Pero acuérdenme al inicio, por favor. Okay, gracias. Okay, so thank you so much for coming, for participating. We are going to finish with section number 3 tomorrow, okay? Have a good night. See you tomorrow, class. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye. Good night. Bye, teacher. Bye-bye.